pensamientos lógicos y tratar de convencer a las personas que tú eres el camino Señor y ciertamente puedo hacer mi mejor esfuerzo yo soy testigo de tu poder y de que eres un Dios que salva pero el que hace ese trabajo por excelencia es tu Espíritu Santo por eso te invitamos Señor Jesús a que tú seas el que hable los corazones en esta noche el que transforme las vidas el que disipe, que quite toda duda y que fortalezca toda decisión de servirte y entregar su vida a ti. Te lo pedimos, Señor, en tu glorioso nombre y te damos gracias porque esta noche será una noche de victoria, será una noche de salvación en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. De nuevo, bienvenido, bienvenida, aleluya. ¿Te acuerdas de los temas anteriores que hemos tratado? Primeramente, puedes repetir conmigo, la verdad del amor. Segundo, la verdad del pecado. Tercero, la salvación no es por obras. El cuarto tema, que es el que veremos hoy y ya estaremos ya a, a más de un 50% de este... Estudio bíblico es la verdad del sustituto. Lección 4, la verdad del sustituto. Y te quiero leer la palabra donde el profeta nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una tremenda porción de la palabra de Dios donde nos dice cómo es que cada uno de nosotros obtiene tantos beneficios. Por algo que nosotros no hicimos por nosotros mismos, sino que alguien pagó, alguien sufrió, alguien lo hizo por nosotros. Ese es el tema de hoy. Prepárate para ser bendecido. Yo sé que tal vez te está esperando por ahí algo de cenar. Aleluya. Toma un momento para alimentar también tu alma, porque de esto puede eh, trascender dónde has de pasar la eternidad. Aleluya. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y murió en nuestro lugar, pagando el precio completo por nuestras culpas. Si recuerdas, hace dos lecciones vimos que si el hombre pecara una vez por día y viviera 20 años, sacábamos la cuenta de miles de pecados. Si pecara una vez al día, pero sabemos que hemos pecado muchas más veces al día. Así que por todos esos, esos pecados, por todas esas culpas, murió el Señor y pagó por cada una de ellas. O sea, no haya qued, no, no quedó ninguna que haya quedado fuera de ese pago que Jesús ya hizo por nosotros. Queremos recalcar esta verdad que se va a estudiar. Y que nadie debe desconocer. Y es la verdad de que ninguna persona tiene mérito alguno que le valga. Eso fue el tema anterior y te lo quiero, queremos resumir en, en dos minutos. Porque por sus propios méritos jamás podrá librar, librarse una persona de la terrible sentencia de condenación que pesa sobre él por causa de su pecado. En Marcos capítulo 8, versículo 36 y 37. Jesús dijo con sus labios: Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay hombres no solamente ahorita en la actualidad, sino de toda la vida que se han creído los dueños del mundo. Pero de qué les aprovechará si lo ganan aparentemente todo el mundo, pero pierden su alma. Así que nos dice esta escritura que si alguien lograra ganar todo el mundo, de nada le va a aprovechar. Que con nada podrá recompensar, o sea, con nada podrá comprar el precio de su alma o el precio de su salvación. Romanos capítulo 3 versículo 20 es un resumen de, de, de los temas anteriores para asentar una base para el tema de este día, lo dice la escritura de una manera también muy, muy clara en Romanos 3.20 lo siguiente, para honra y gloria de Dios dice la escritura ya que por las obras de la ley ningún ser humano Será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, o sea, por obras de una ley o de una religión, ninguno será justificado. Isaías 64:6 también lo, lo, lo vimos en la lección anterior y te lo volvemos a recalcar: que nuestras obras son vistas delante de Dios como trapos de inmundicia como trapos de de suciedad. Ya explicamos un poco qué significa un trapo de inmundicia. Así que nuestras mejores obras Dios las ve como algo contaminado, como algo impuro, como algo que huele mal, el aspecto no es de lo mejor. Y todas nuestras justicias, o sea, todas como trapos de inmundicia, como ropa sacada de la suciedad. O ropa que era usada por los leprosos. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esa es la condición cuando alguien peca y no ha venido a Dios. No hay nada bueno en ninguno de los mejores hombres. También vimos que no hay ni uno bueno, solo Dios. Ni uno justo, solo Dios no hay nadie que tenga el mérito suficiente como para justificarse y menos en la presencia de dios en la palabra de dios me impacta mucho lo que escribe uno de los profetas parece ser ezequiel dice que si se presentaran delante de dios estos varones y habla de daniel habla de de job habla de uh, noé Dice con todos se alcanzarían a salvar, pero no sus familias, y luego lo repite una otra vez: o sea, hombres de veras que fueron grandes delante de Dios en su integridad. Pero si vemos a Job, por ejemplo, se pudo justificar delante de Dios cuando él quería contender y alegar su asunto. ¿A cuántas de las preguntas que Dios le hizo él pudo contestar? Ninguna. Ninguna. Él se vio realmente como lo que es, como un hombre falto. Lo mismo Daniel, un hombre íntegro, cuando ora al Señor, él pide perdón por los pecados de él y de su pueblo. Si esos hombres no fueron justificados delante de Dios, ahora imagínate, la humanidad entera, nadie se puede justificar en la presencia de Dios. En conclusión, entonces el hombre no puede salvarse a sí mismo. Antes bien, es un ser desechado, caído de la gracia de Dios. Pablo expone esta condición incluyéndose él mismo y dice en Romanos capítulo 7 el verso 24 de la siguiente manera: Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate la expresión del del apóstol San Pablo. Y él se incluye y dice, "Pobre de mí, miserable de mí." Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago porque hay una lucha que me gana, porque este cuerpo, esta carne, me impulsa a lo malo. Y esta es la realidad. Ni él ni ningún otro ser humano es capaz de librarse de sí mismo, ni tampoco librar a alguien en semejante caso. Tuve la bendición de conocer a un gran predicador, amigo de mi padre, Aún conoció él a mi abuelo, los hermanos Álvarez, grandes predicadores, entre ellos el hermano Vidal Álvarez, un hombre grandemente usado por Dios en, en diferentes áreas de la Sierra de Durango y aquí en Sinaloa. Y él decía, el peor enemigo de Vidal Álvarez, y uno se quedaba así, lo empecé a escuchar más de una vez, es Vidal Álvarez. O sea, decir, el peor enemigo de uno es uno mismo, es su propia carne. ¿Quién nos puede librar de esta carne que tiene siempre la tendencia a lo malo, a enojarse, a pensar cosas malas, a, a, a decir cosas que no debe? Por eso el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero como se ha dicho... Dios ya ha provisto el medio de salvación. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 7, el versículo 5, aleluya, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Aleluya. Esa era nuestra condición. Sí, lo que hace la carne tiene fruto, pero fruto que da muerte. Eso no es una buena paga, eso no es una buena recompensa. Pero gracias al Señor llega el momento en que Pablo dice y exclama una, un grito de victoria diciendo: Pero gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y es aquí la clave de este tema. Es aquí donde resalta la gran verdad de Cristo como nuestro sustituto, quien tomó nuestro lugar en la cruz y también pagó el precio completo de nuestras culpas. Aleluya, derramando su sangre para hacer posible nuestro perdón y tener un puente por el cual es posible que podamos volvernos a Dios. Recuerdas la verdad del pecado que hizo un gran abismo que nada ni nadie de ninguna manera lo puede cruzar para reconciliarse con Dios. Pero ahora Cristo es el puente por el cual podemos volver a Dios. Jesús, al tomar nuestro lugar en la cruz, sufrió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Cuántos de los azotes que Cristo sufrió? De los 40 menos 1, 39, ¿cuántos merecía? Ah, es que por lo menos merecía uno, ninguno. ¿Cuántas, ¿Cuántos de los tres clavos? ¿Cuántas de las espinas que oradaron su sien, su frente, su cabeza? ¿Cuántos de los escupitajos? ¿Cuántos de los puñetazos? ¿Cuántos? 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 Ninguno. Él merecía gloria, merecía honra, merecía que la humanidad le recibiera como el Dios del universo. Aleluya, pero él venía con una función llena de amor, llena de misericordia, de tomar nuestro lugar. Aleluya, de tomar nuestro lugar. Él no merecía ninguno, ninguno de esos golpes. Así que alabamos y bendecimos su nombre porque él sufrió el castigo que nosotros merecíamos, porque como sabemos, el problema del pecado no podíamos resolverlo. Éramos incapaces de hacerlo. Así que Él tuvo que tomar nuestro lugar porque nosotros no pudimos resolver nuestro problema. También hemos podido ver cómo el pecado ha creado un abismo profundo que nos ha separado de Dios y de su gloria y cómo ningún ser humano es capaz a través de sus esfuerzos hacer el puente que pase ese abismo. Pero gloria a Dios que la palabra nos dice ahora y Él mismo a través de Cristo ha intervenido. Para resolver ese problema por nosotros en romanos 58 la escritura nos dice de una manera clara y poderosa más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros no dice cristo murió por hobby cristo murió a ver qué se sentía morir no él no vino nomás no vino a, a, a a, como un pasatiempo, no, él vino con una misión de tomar nuestro lugar, murió por nosotros. El versículo 10, dos versículos más delante nos dice, porque si Dios, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, aleluya. Si éramos enemigos y fuimos reconciliados por esa muerte, Ahora, ¿cuánto más la salvación será una realidad? Aleluya, por la misma vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Consideremos, pues, cómo nuestro Señor se humanó. Vino a vivir bajo las mismas tentaciones nuestras. Antes de comenzar su ministerio, recordamos cómo Él fue tentado por el diablo. Pero nunca hizo pecado. Y después de resistir esos ataques del diablo, estuvo dispuesto a sufrir el rechazo de los mismos suyos. Porque no solamente los suyos como su pueblo, sino aún los suyos como su familia, porque ni sus hermanos creían en él, ni en el pueblo donde se crió creían en él para que se cumpliese la escritura. el mismo dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y después de esos desprecios, además echarse sobre sí mismo, a nuestras culpas, y sufrir el castigo por nuestros pecados, como lo dice con toda claridad Isaías 53, 5 y 6, que fue el texto que leíamos al principio. Mas el herido fue por sus rebeliones, no nuestras rebeliones. Herido, molido por sus pecados, no nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que tú y yo tuviéramos paz, alguien tenía que ser castigado. Yo recuerdo de pequeño que... Cuando nos equivocamos en alguna travesura y teníamos que ser castigados, ciertamente el castigo dolía, pero después de ser castigados nos invadía una sensación de paz, de decir, de decir pues ya. Ya me castigaron por lo que hice, y la, la relación entre los padres, entre mi padre y mi madre, todo está bien. Tengo alimento, tengo comida, perdón, tengo comida, tengo vestido, tengo techo, tengo cariño, tengo protección. Porque ya para tener paz ya había recibido un castigo. Para tener paz, para con Dios se ocupaba un castigo, pero no lo recibimos nosotros, lo recibió Cristo para que la paz fuera sobre nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, es decir, todos dejamos a un lado el camino de Dios para vivir conforme a nuestra voluntad. Mas Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. No será eso algo grande, no será eso algo maravilloso. Te recomiendo una película dentro de muy buenas películas que hay, que se han producido en los últimos años y una de ellas es A Prueba de Fuego. Y es un matrimonio que tiene muchos conflictos y si tu matrimonio está pasando por un conflicto, te recomiendo de veras esta película cristiana con, con toda la extensión de la palabra. Y lo que quiero de, tomar de esta película es que en los problemas que ellos tienen como matrimonio, un problema que, que tienen es que la, los padres de, 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 la, de la esposa están enfermos, especialmente la madre, y ocupa una cama de hospital y otros implementos para su misma atención. Y los, el, el marido tiene un muy buen dinero ahorrado, pero él quiere comprarse un, un yate, quiere comprarse un bote para pescar. Pero conforme van pasando los días y... Dios va restaurando el matrimonio. Llega un momento en que ella va y la cuenta está liquidada. Ella piensa que la había liquidado un doctor que por ahí estaba enamorándola. Pero se da cuenta que el esposo es el que había pagado una cuenta de miles de dólares. Y esto ayudó todavía mucho más a la reconciliación por lo que el esposo hizo por su suegra, o sea, la, la mamá de su esposa. Eso, pues, se siente muy bonito, que tú llegues a un lugar y que alguien haya pagado por ti. A mí me ha tocado hacerlo y también que lo hagan por mí. Y cuando lo han hecho por mí, pues, se siente una sensación extraña y... Y también de, de, de satisfacción que alguien lo aprecia, uno, por ejemplo, en una comida, ¿verdad? Que quieras pagar y que diga, ah, mira, es que alguien dijo que la cuenta es suya, él la iba a pagar. Pero ahora imagínate la cuenta de pecado. Si tal vez esas cuentas que estamos hablando, cuando tú vas a comer es porque puedes pagar, o porque vas a comprar algo es que puedes pagar, pero esta cuenta no se podía pagar. No había saldo en tu cuenta de cheques. No había ahorro, aleluya, en tu cuenta de débito. No había propiedad que alguien te pudo haber heredado. Ni conocimiento, ni influencia, ninguna, ninguna clase de bien espiritual, material que te pueda alcanzar para pagar esta cuenta. Pero alguien vino ya y la pagó por ti. Y la pagó por mí. ¿Por qué? Porque el hombre estaba o está perdido si aún no tiene a Cristo como el sustituto que pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Está sin Cristo, está sin esperanza y sin Dios en el mundo, como nos dice la escritura, aleluya, en Efesios capítulo 2, versículo 12. Así nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo. Y fíjate lo que pasa cuando alguien, en qué condición está cuando alguien está sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Y no de solamente de una ciudadanía que se puede obtener allá en la capital de, de Israel, Tel Aviv, o ahora Jerusalén. No, sino de la, de la celestial. ¿Qué más pasa cuando alguien está alejado de que está sin Cristo? Está ajeno a los pactos de la promesa Dice Efesios 10 Está sin esperanza Y sin Dios en el mundo Válgame Dios ¿Será eso vida? Estar sin Dios en el mundo pues, ¿De qué depende la vida del humano Cuando está sin Cristo? No tiene nada Cree tener mucho pero la verdad no tiene nada. Alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces está condenado, necesita misericordia, necesita urgentemente la salvación. Así es, amigo, amiga. El precio de nuestras culpas ya está pagado. Ya está liquidada la deuda. Ahora lo que Dios espera de que es que cada pecador venga a él, venga a Cristo trayendo toda la carga de sus culpas y que deposite sobre él todos, absolutamente todos sus pecados. Por eso que Cristo padeció todo el cruento sacrificio de la cruz, que derramó su preciosa sangre y dio su vida para que tú y yo pudiésemos recibir el perdón y la vida eterna. Por eso el apóstol Pedro claramente nos lo dice en Primera de Pedro, capítulo 3, Versículo 18. Él nos expresa lo siguiente: hablando de esto, porque también. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo padeció una sola vez por los pecados, o sea, Él ya pagó y no le quedó un, un, un saldo pendiente ahí. Digo, no, bueno, luego hacemos cuenta, no, Él pagó por todos los pecados de la humanidad. Y ahí estamos incluidos nosotros. Alguien puede dar gracias a Dios porque Cristo padeció por los pecados una sola vez. El justo, fíjate, por los injustos. Es por eso que vale ese sacrificio. Porque era sin, fue sin pecado. Gloria a Dios. Por eso ahora Cristo puede llevarnos a Dios por medio de Él. Él ha hecho el puente que pasa por el gran abismo criado por nuestro pecado y nos separa de Dios. Por esto Él mismo dice en San Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es maravilloso. Por eso no hay que tratar de cruzar otros puentes, no van a llegar al otro lado. Solamente hay un camino y Jesús dice de él mismo, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque él fue nuestro sustituto. Es triste que alguien pueda decir, pero yo no le pedí que hiciera eso por mí. Ingratitud, ¿verdad? Pues muy su problema. Yo no le dije que hiciera nada. Qué triste que te puedas perder. Pues tanto es el amor de Dios, que a eso se sí arriesgó a un Jesús con nosotros, a, a que no aceptáramos su sacrificio. Pero dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio, sufrió el castigo, porque Él sabría que no... Él sabía que no habría de ser en vano y ya son miles y millones los que han, hemos aceptado ese sacrificio y hemos obtenido por ese acepta, acepta, aceptamiento o ese aceptar, perdón, ese sacrificio hemos obtenido la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué tú te privarías de algo tan maravilloso? Ahora ya está el camino para volvernos a Dios. Caminar con Dios y tener comunión con Él. Y aunque le sepultaron, si fuimos reconciliados, dice por su muerte, ¿cuánto más seremos vivificados con su vida? Él resucitó al tercer día. Y por cuarenta días anduvo apareciéndose los suyos con pruebas indubitables, o sea, que no se pueden negar. Para finalmente ascender a los cielos donde está la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El sacrificio de Cristo. Queremos ir concluyendo con esto. Nos proporciona la salvación en tres aspectos. Primero, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos salvos de la paga del pecado. ¿Qué quiere decir esto? El creyente por medio de Cristo ha quedado libre del castigo del pecado que merecía sufrir eternamente. ¡Qué glorioso es esto! Él sufrió sobre, sobre su carne, sufrió sobre su carne el cruento sacrificio que merecía nuestro pecado. Él fue castigado por nosotros y nos ha librado de las terribles consecuencias que nos esperaban. Nos salvó, como dice Tito 3.5, si dice la Escritura, no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Démonos cuenta de que esto es algo que ya ha sido hecho. Por eso nos referimos a esto como el aspecto pasado de la salvación, porque eso ya lo hizo Jesús cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que al aceptarlo como nuestro sustituto, él primero nos salva de la paga del pecado. O sea, cuando al final de todas las cosas se paga cada quien según sus obras, a ti ya no, a ti y a mí ya no se nos pagará muerte. Porque aceptamos el sacrificio de Cristo. Se nos pagará vida. Ya no se nos pagará la paga del pecado que es muerte, como dice la palabra de Dios. En segundo lugar, somos ahora libres del poder del pecado. Primero, libres de la paga del pecado. Segundo, libres del poder del pecado. Esta es la experiencia personal y presente de cada creyente como resultado de la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Por medio de él somos participantes de la naturaleza divina, porque es Cristo mismo en nosotros. Y podemos participar y disfrutar de la victoria sobre el pecado que nos asedia. Pero esto no quiere decir que el creyente nunca peca, pero significa que el pecado ya no es un factor dominante en nuestra vida. El creyente debe confiar y luchar por no pecar. Pero nunca debe olvidar que la salvación es obra de Dios. A esto se le llama el aspecto presente de la salvación. Por eso dice primero a los Corintios 15:57, más mas a Dios se han dadas gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que muchos a veces no quieren aceptar la salvación porque dicen sí. Yo creo, yo me bautizo, Dios perdona, mi, mi, Dios perdona mis pecados, pero ¿qué tal si de ahí delante ya no puedo? Me salgo, me descarrío, me desvío. Es que no vas a luchar con tus propias fuerzas. Por eso Él dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y luego dice en Hechos 2.38, ser arrepentido, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque el don del Espíritu Santo es poder de Dios para vencer para que esas tentaciones, esas luchas, ciertamente con nuestras propias fuerzas, iba a ser muy difícil. Yo diría ni para qué intentarlo, porque tal vez otro día o el mismo día íbamos a caer, pero no estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos aceptar a Cristo como nuestro sustituto, porque somos libres primero de la paga del pecado y luego vamos a ser libres del poder del pecado. El pecado nos quiere dominar, el pecado nos quiere arrastrar bajo sus deseos, pero como tenemos ese poder que ya lo venció a él, no, tú y yo también lo podemos vencer todos los días de nuestras vidas. Aleluya. Así que, ¿cómo no estar con aquel que siempre sale victorioso? Bendito sea su nombre. Aleluya. Y en tercer lugar, seremos... Salvos de la presencia del pecado. Este es el aspecto futuro de la salvación. Recuerda, ¿cuál es el aspecto pasado? Lo que Jesús ya hizo en la cruz. Nos salvó con su sacrificio de la paga del pecado si tú y yo le aceptamos. ¿Cuál es el aspecto presente? Diariamente nos da el poder por medio de su Espíritu Santo para poder vencer la influencia. El poder del pecado en nuestras vidas, pero el aspecto futuro es que un día muy pronto cristo descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero y los que vivamos y es que nos toca es muy probable que así sea. Dadas todas las señales que ya se están cumpliendo, cuantos quisieran que nos tocara estar con vida cuando Cristo venga, Aleluya, para ser transformados en ese día de su venida, seremos transformados, y todos recibiremos unos cuerpos glorificados. En esos cuerpos glorificados seremos incapaces de pecar. Por eso estaremos siempre con el Señor, como dice Primera a los Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 16 al 18. Ya decíamos aquí que, que dice, pero lo vamos a, a volver a leer. Vamos a repetirlo tal y cual. Dice primero a los, a los tesalonicenses 4, 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros... Los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, el aspecto pasado es ser libres de la paga del pecado, presente ser libres del poder del pecado y el aspecto futuro seremos libres de la presencia del pecado. Porque el pecado no va a poder ya entrar allá. Ya no, ya no habrá tentación. Ya no tendremos lucha con nuestra carne, con las cosas del mundo, ni con el mismo diablo. El Señor lo reprenda. Porque el pecado ya no va a estar presente ahí. Eso sí será glorioso, maravilloso. Qué valioso y hermoso es comprender y valorar todo esto. Pero a pesar que la salvación que Dios ofrece es tan completa y maravillosa. Muchos la siguen despreciando y siguen diciendo, eso no es para mí. Un día de estos hay otras prioridades. Es que realmente no se le da el valor que tiene. No han entendido. Y otros buscan ser salvos por medio de sus propios méritos o el esfuerzo personal de guardar una creencia. Aleluya, pero no poner su confianza en el único que ha pagado por nosotros. Dios dice a todos los que esperan ser salvos por guardar la ley lo siguiente, en Santiago 2.10, porque cualquiera que guarda, guarde toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y no te engañen con pensamiento de decir, es que ocupamos la ley, ocupamos las tradiciones judías, Cristo vino a librarnos de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros, aleluya, para darnos un nuevo camino, para darnos una nueva esperanza, aleluya. Otros creen que pueden ser salvos por medio de su religión, basan su seguridad en sus méritos personales, aleluya, con mucha actividad religiosa tal vez, sacrificios, tales como mandas, ritos ceremoniales u otros. Es cierto. Que algunos logran a través de estos medios calmar la voz de su conciencia, pero desafortunadamente quienes confían en su religiosidad tienen confianza vana de la cual habrá un despertar triste y decepcionante. La verdad es una sola. Es que solamente hay seguridad de salvación por medio de Jesucristo. Y esto en Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9, para terminar te lo quiero leer. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y así dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, solamente por medio de la fe. En aquel que tomó nuestro lugar tristemente otros ni siquiera buscan la salvación por, un, por ningún medio ni por religión ni por obra, dicen no, yo no ocupo salvación, mas sin embargo, Cristo lo quieras o no, él ya pagó por tus pecados, por qué no aceptar ese sacrificio, por qué no rendirnos a él y decirle señor? Te necesito. ¿Qué te parece si en esta noche, antes de tomar unos minutos para orar y despedirnos, tal vez orar por algunas necesidades, oramos dándole gracias a Dios? Porque Él tomó nuestro lugar. Oremos dándole gracias a Dios porque Él tomó nuestro lugar. En el nombre de Cristo. Señor Jesús, gracias. Tal vez solamente... Te repita esta hora, gracias. Una vez más, gracias. Porque tú tomaste mi lugar. Porque tomaste el lugar de mi amigo, de mi amiga, de mi hermano. Un lugar que nosotros merecíamos. Que nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras culpas, nuestras faltas, nuestros pecados, merecían completamente. Pero aún tomando nuestro lugar, aún si nosotros tomábamos ese, se nos sacrificaba o se nos castigaba, en ese sacrificio iba a quedar la paga y no iba a, y no iba a haber vida. Pero tú decidiste a venir a tomar nuestro lugar para darnos vida, para darnos esperanza. Para darnos salvación, como no estar agradecidos que tú tomaste un lugar que nosotros merecíamos, no será tan grande, aleluya, el amor de nuestro Dios en nuestras vidas. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dile gracias, Señor, gracias, porque tomaste mi lugar, gracias, Jesús, gracias. Gracias, 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 gracias. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Habrá, podrá haber habido mejor sustituto que Cristo? No, es el Cordero perfecto. Él es Dios. Tal vez en representaciones ahora que Celebrábamos también Semana Santa, Semana Mayor, con 10 días de actividad. Viene a mi mente que en todavía países como Filipinas hay personas que literalmente son sacrificados como una tradición, como una manda, no sé. Pero por más real que sean esas crucifixiones, ninguno de nosotros pudiera decir, ah, yo acepto el sacrificio de ese tailandés de ese asiático, yo acepto el sacrificio X o Y. No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque sabemos que no alcanza. El único sacrificio que alcanzó a, a pagar por nuestros pecados fue el del Cordero sin mancha, el de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera cantar una, una alabanza para que por medio de ella le agradezcamos al Señor. Si la conoces, cántala conmigo, con qué pagaremos, aleluya, y recuerda muy bien la verdad del sustituto. Vamos ya avanzados en este estudio. El próximo jueves te esperamos, mi hermano, con tus amigos, que compartas este estudio. Creemos que al terminarlo... Muchas personas son las que van a decidir ser bautizadas en el nombre de Jesucristo. Pero si tú ya estás listo, mi amigo, mi amiga, infórmaselo a tu líder y él nos lo va a dar a conocer y tal vez el próximo lunes pueda ser el que te estés bautizando en el poderoso nombre de Jesucristo, porque Cristo tomó nuestro lugar. Entonamos al Señor esta alabanza. Aleluya, acompañados de Mariachi, Aleluya, para hora y gloria de Dios, con que pagaremos el inmenso amor que diste tu vida. Señor Jesucristo, comporta mi alma para que yo pueda servirte en la lucha y servirte mejor. No te Con llanto de mi corazón y le enseñó, gracias por haber tomado mi lugar. Gracias, yo no lo merecía, pero tanto me amaste que tomaste mi lugar. Gracias, Jesús. Gracias, ayúdame a ser agradecido y servirte. Aleluya. Y cuando la noche. Excienda su manto, mis ojos en llanto, edificaré al mis ojos, veré las estrellas, yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso... Velas por mí, ahora intercede por nosotros, aleluya, cántalo. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón, aleluya. Dile, Señor, recibe alabanza recibe mi gratitud recibe mi adoración señor aleluya y a ti señor siempre te alabaremos a ti señor te daremos siempre la gloria que mereces aleluya aleluya con qué pagaremos yo creo que la única manera que podemos pagarle al señor es siendo agradecidos por lo que él ha hecho por nosotros. Vamos a despedirnos muy contentos, agradeciéndole al Señor todas sus bendiciones, invitando el día de mañana o de pasado a realizar cada hogar su altar familiar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Lo mejor está sucediendo. El Señor sea contigo. Amén.